Buenas, vamos a enlazarnos con Dios en la sesión de la reflexión. Esta llegó desde Italia, por Anabella Abad. La reflexión de hoy. Amor platónico. Elena, una chica bella, preciosa, elegante, alta, pelo largo, flaquita, con un cuerpo diablo. Elena está junto con sus amigas esperando que abran la puerta del salón de baile. Ellas iban a ensayar para su examen final de baile. Llegó el coreógrafo. Elena se queda mirando, pero lo miró sutilmente. Qué bello es el coreógrafo. Un chico alto, musculoso, flaquito. Nadie se dio cuenta que Elena lo estaba mirando. Llegaron al salón, entraron, empezaron a ensayar. El coreógrafo está acompañado de una chica, es su esposa. Estaban juntos siempre. Elena baila precioso. El coreógrafo queda encantado con el baile de Elena. Sobresale ante las telas. Elena mira y mira al coreógrafo sutilmente, enamorada, un amor enorme. Sentía esa chica por el coreógrafo. Ya llegaron al penúltimo ensayo. Ellas empezaron a bailar. El coreógrafo estaba observando. Se le acerca su esposa. Se abrazan. Elena miró con mucha tristeza. Sintió que su pecho se estaba estallando. Cuando los vio juntos, sintió un dolor muy fuerte en su corazón. Su pecho le dolía. Casi iba a llorar. Tenía rabia. Empezó a decaer en el baile. El coreógrafo la mira. Ella ve que la mira. Sacó fuerza de dentro y empezó a bailar bien. Ya, chicas, nos vemos el próximo sábado. Están todas preparadas. Vamos a hacer un ensayo una hora antes del examen final. Todas fueron y se despidieron del profesor. Ella estaba tan enojada que no se despidió. Le fue excelente en el examen final. Pasaron todas. Elena solamente recuerda cómo esa chica abraza al coreógrafo. Sigue sufriendo por ese abrazo, pero poco a poco empieza a sacar de su corazón al profesor, al coreógrafo. Comenzó una relación con un chico. A ese chico le voy a dedicar todo mi tiempo y mi amor. Recuerde siempre, cuando usted vaya a tener un amor platónico, hágalo de un famoso, de una persona lejana, porque sufrirá menos que enamorarse de una persona cerca de usted. Va a sufrir mucho. Recuerden eso, chicas y chicos. Todos tenemos un amor platónico. Hasta aquí esta reflexión. Sigan disfrutando de nuestro programa.